¿Qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de debate final aquí por Onda UNED. Estamos transmitiendo desde el Paraninfo Daniel Oduber Quirós en la sede central de la UNED en Sabanilla y a continuación les voy a presentar al equipo de Onda UNED que está aquí desde el Paraninfo. Con ustedes Tamara Peña, también está José Navarro, él es el coordinador de Onda UNED, Sebastián Fournier en el Control Master y Diana Bockenford en la moderación. Entonces, así ahora vamos a continuar con las palabras del coordinador de Onda UNED, José Navarro. Un saludo cordial a todas las personas que nos siguen a través de esta transmisión de Onda UNED. Muchísimas gracias en nombre de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y de este proyecto que formamos parte muchas personas y que hoy estamos acá para pues, llevarles a ustedes más información sobre este proceso electoral de elección al Consejo Universitario. Onda UNED justamente mañana 5 de mayo, alcanzará 12 años de existencia desde la primera vez que salimos al aire allá en Costa Rica, en Radio Nacional en ese momento, ahora llamada 101.5 Costa Rica Radio. En estos 12 años hemos aprendido muchísimo, hemos realizado coberturas de acontecimientos muy importantes para la realidad, no solo universitaria, sino realidad nacional. Hemos participado en muchos procesos electorales, tanto de la UNED como a nivel nacional, en la elección nacional. Y también hemos realizado capacitación a estudiantes en temas de comunicación, hemos hecho investigación en temas de libertad de expresión y derecho a la comunicación. Entonces tenemos un gran bagaje de aprendizajes en estos 12 años que llegamos mañana, así que les agradecemos a todos ustedes esa fidelidad, ese acompañarnos durante todo este tiempo y hoy, como lo hemos hecho con casi todos los procesos electorales desde el año 2009 aproximadamente, que hicimos nuestra primera transmisión en vivo. En aquella época, las transmisiones por internet eran algo totalmente novedoso y nosotros fuimos, y con todo orgullo lo decimos, pioneros en ese quehacer a través de las transmisiones en vivo por internet. Y a lo largo de todos estos años hemos seguido innovando, hemos seguido llevando este tipo de información a todas las personas. Así que agradecerles de nuevo esa fidelidad, invitarlos a que ejerzan su derecho al sufragio este próximo miércoles, que voten por las personas que ustedes consideren que los representa mejor. Y la invitación es también para que sigamos teniendo debates, sigamos teniendo estas discusiones que, como las que vamos a tener hoy, no solo ahora, sino durante todo este tiempo. Esta crisis nos ha enseñado que tenemos que evolucionar más rápido, tenemos que movernos a un ritmo muy acelerado. Así que pues, la invitación es para que sigamos teniendo estos espacios y bueno, nosotros como Onda UNED siempre vamos a tener estos espacios como lo hemos hecho en muchos procesos electorales. Hemos tenido este quehacer, este procedimiento también como lo estamos haciendo hoy, es el procedimiento que hemos tenido en muchos debates acá en la UNED. Así que pues que se queden con nosotros en este rato y así podamos compartir este gran espacio de discusión, de diálogo. Es un diálogo muy respetuoso y es un diálogo que nos caracteriza como universidad, que así lo hemos tenido en todos los procesos electorales y así lo tendremos sin duda, confío y lo sé, que así será hoy. Así que pues muchas gracias por la sintonía y quédense con nosotros que vamos a seguir. Ahora pues pasamos con Diana que nos va a explicar algunos detalles de esta transmisión. Muchísimas gracias, José, y muchísimas gracias a todas las personas que poco a poco se han ido uniendo a la transmisión en vivo. Les recordamos que este debate está siendo transmitido por ondauned.com y también por nuestro Facebook. Ahí nos encuentran como Onda UNED. Entonces, si usted conoce a otras personas que estarían interesadas, por favor, comparta esta publicación e invítelas para que se unan a este
debate final, y le llamamos así porque es el último debate que hay antes de las elecciones, que son el próximo miércoles 6 de mayo. Este debate, vamos a ver, bueno, para este debate contamos con una entrevista que realizó nuestro compañero Danilo Chávez, a la persona del TUNET. Es una entrevista con Ana Brenes y a continuación vamos a verla. Claro, es muy importante que tengamos en cuenta, vamos a elegir dos miembros internos al Consejo Universitario y un miembro externo. Los miembros internos son dos compañeros funcionarios de la universidad que representan a una de las vicerrectorías, la vicerrectoría académica y la vicerrectoría de investigación. Cada papeleta pues es independiente una de la otra. Y entonces tenemos cuatro candidatos por cada una de las papeletas, casualmente. Luego tenemos el miembro externo, que es una papeleta aparte también. Y esta papeleta están dos candidatos. Son personas reconocidas en el ambiente académico y en la comunidad nacional, porque son personas muy distinguidas. Y en realidad, pues es un honor para nosotros tener esos candidatos. Y también, por supuesto, que nuestros funcionarios, ¿verdad? Que son personas que reconocidas, que sienten un interés particular por la institución. Y aquí estamos ayudándolos y dirigiéndolos para que todo pueda salir de la mejor forma. Esta jornada, Ana, se va a desarrollar desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde por medio electrónico, voto electrónico. ¿Usted nos explicaría cómo va a funcionar este voto electrónico? Además, reiteramos que por la plataforma que tiene diseñada nuestra institución permite a los funcionarios participar en estas votaciones. Pues bien, en realidad el sistema es muy similar a lo que hemos tenido anteriormente. Y vamos a elegir nuestros autoridades mediante ese voto electrónico que en realidad pues la UNED ya tiene unos 4 años de experiencia. Estamos muy optimistas de este proceso electoral y en realidad lo que nos tiene un poco, digamos que nos disminuidos, es el asunto de las condiciones sanitarias, ¿verdad? Por eso tuvimos que reducir un poco el tiempo. Normalmente son 12 horas. En este momento, pues nos van a faltar unas 2 horitas, quedamos de 10 horas.
Y en realidad pues es por las restricciones vehiculares y por todas las restricciones de salud que tenemos en este momento. Entonces tenemos que adaptarnos a ello, ¿verdad? Pero en realidad siendo punta de lanza, porque muchas otras universidades públicas pues tienen los procesos electorales, los tienen en stand-by porque no pueden continuar, precisamente porque son presenciales y obviamente pues no han podido darle curso. En ese sentido, la UNED, pues, una vez más se pone en la vanguardia, se pone de pionera y nos sentimos, pues, muy orgullosos de esto y también, como les dije anteriormente, muy esperanzados porque entonces vamos a poder resolver una situación que en realidad es apremiante, que no podemos quedarnos sin quórum en el Consejo Universitario, ¿verdad? Nuestras autoridades tienen que continuar, pues, haciendo todo lo que corresponda para que la UNED continúe, esa máquina continúe trabajando, aunque sea más despacio, pero que debe continuar. Y en ese sentido, pues el tribunal ha tomado las decisiones para continuar con el proceso. Ana, ha sido una gran dicha precisamente que la UNED tenga ya expertise, tenga experiencia en la organización y en la práctica de ese voto electrónico, porque bueno, la pandemia no le avisa a nadie. Tomó a las instituciones, algunos incluso sin rector, con procesos que tuvieron que paralizar y hasta a la incertidumbre, sin saber fechas previstas. E incluso una de ellas pues, va a quedarse algunos días con un consejo universitario que tiene que elegir temporalmente un rector hasta cuando la propia universidad pueda elegir. ¿Pero qué le ha permitido, cómo observa precisamente esa circunstancia que ahora nos beneficia que en este tema de los procesos electorales internos no se detengan para nada, más bien pues es solo oportunidad para que todo siga operando más o menos de la forma habitual, pero que nos distingue y le permiten a la institución seguir adelante en este tipo de decisiones? Es muy importante y muy interesante a la vez, porque eso precisamente, todo ese bagaje que teníamos de años anteriores nos permitió tomar la decisión de continuar. En eso sí no nos dio miedo, dijimos, no, tenemos que seguir, ya nosotros tenemos esto planteado, el sistema ya lo conocíamos, tuvimos la ayuda de muchas otras dependencias de la universidad, por ejemplo, contratación y suministros, que nos colaboró para que la contratación pues saliera a tiempo, que editorial, bueno, en realidad pues son todos, es toda la universidad caminando sobre el proceso, ¿verdad? Y colaborando. Y es muy interesante también que más bien compañeros de otros tribunales electorales, por ejemplo, de la Universidad Nacional y de la Universidad de Costa Rica, pues han querido contactarnos para que nosotros podamos compartir nuestras experiencias y podamos también pues, dirigirlos un poco en cómo se regula, ¿verdad? Y cómo están los procedimientos, los procesos para que así se pueda dar. También hay que rescatar, por ejemplo, el trabajo de la Dirección de Tecnología de la UNED, que son los que nos guían, nos apadrinan en todo esto, ¿verdad? Porque somos expertos y son los que, las personas que nos dan mucha seguridad, ¿verdad? En que el proceso pues llegue a su fin correctamente. Si no tendríamos esa protección y esa ayuda, en realidad pues nosotros no nos sentiríamos tan seguros de poder concluir con el proceso. Solo permítame, Ana, refrescar un dato, porque es la verdad, no por exhibir nada que no tengamos, pero el voto electrónico desde el 2007. Desde el 2017, pero el proceso inició desde el 2007. Es que el voto electrónico. Para comentarte, desde el 2007 las autoridades en el Tribunal Electoral están interesadas en plantear el voto electrónico en la UNED. Y así lo hizo ver en ese momento el órgano colegiado a las autoridades y no solamente llegó, como una iniciativa del tribunal, sino que también fue una iniciativa que salió del seno del Consejo Universitario, que buscáramos cómo alcanzar eso. Entonces, durante un periodo muy largo se hicieron estudios de mercado, se hicieron estudios
de los sistemas de votación, de qué tan seguros eran, y hasta el 2017 es que se concreta ya en un proceso electoral. Y es muy interesante también porque en el 2017, entonces, cuando nosotros logramos precisamente esa relación con la Dirección de Tecnología que nos empieza a guiar y a abrir las luces para que nosotros podamos comprender cómo es el sistema y si realmente se apega a lo que nosotros necesitamos en manera reglamentaria, ahora en forma que coincida con el reglamento, entonces es cuando vamos a CONRE, al Consejo de Rectoría, y ellos nos avalan y nos dicen vamos a darles el apoyo y asumen el voto electrónico en la UNED como una condición con la condición de interés institucional. Y eso, Ana, entonces. Ya dime. Están con nosotros, perdone, ya están con nosotros los candidatos listos para seguir debatiendo en este espacio de Onda UNED. Solo un detalle, por favor, que a todos nos interesa: los resultados. ¿A qué hora los esperamos? Si todo sale bien, es muy probable que antes de las 8 de la noche estemos pues dando ya los resultados. Esperamos que todos nos acompañen, que voten y que se haga valer el ejercicio democrático en la UNED. Muchísimas gracias y participen, por favor. Gracias, Ana Brenes. Ella es la presidenta del Tribunal Electoral Universitario Interno de la UNED. Jornada electoral el próximo miércoles, por supuesto, transmisión de Onda UNED de este importante proceso. Son dos órganos muy relevantes para decisiones internas. Una tiene que ver con la Asamblea Universitaria Plebiscitaria y también la otra, la Asamblea Universitaria Representativa. Continúen, ya están listos los candidatos para seguir debatiendo aquí por Onda UNED para toda nuestra institución. Compañeros. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta transmisión de Onda UNED, en este debate, el debate final. Es el momento de iniciar ya con la dinámica en sí del debate. Procedo a explicar, si me regalan solo un segundito que no puedo observar acá. Este debate se va a dividir en tres bloques. El primer bloque consistirá en una pregunta para los candidatos y candidatas. Es una misma pregunta. Esta pregunta es: ¿qué UNED debemos construir a partir de las enseñanzas que nos deja la crisis de COVID-19? En esta pregunta, los candidatos y candidatas tendrán 2 minutos para responder. En el segundo bloque, vamos a tener a una estudiante, la representante estudiantil Tamara Peña, quien va a sacar una pregunta al azar de la tómbola que tenemos ahí. Ella va a... esas preguntas fueron realizadas por estudiantes de la universidad y esta persona, la estudiante, sacará la pregunta que le corresponderá contestar a cada persona, candidato o candidata. Tendrá 3 minutos para responder. Y finalmente, en el bloque 3, cada persona candidata le hará una pregunta a alguno de los candidatos que esta persona elija. Tendrá 30 segundos para formular la pregunta. La persona a quien le preguntan tendrá 3 minutos para responder y quien formuló la pregunta tendrá 1 minuto de réplica. Ahora, sin más demora, vamos con Diana Bokenford para iniciar este primer bloque. Muchísimas gracias, José, y muchísimas gracias a todas las personas que se van conectando poco a poco a este debate final por Onda UNED. Es muy importante mencionar que
todas las personas candidatas fueron invitadas a este debate. Sin embargo, de las 10 personas, únicamente participan 6. Voy a mencionar los nombres de estas personas y para hacer un poco más rápido el debate y no detenernos tanto, los invitamos a ingresar a la página del TUNET. En la página de la UNED, ingresan a la página del TUNED y ahí pueden encontrar la información específica de su plan de trabajo y además de su currículum de cada una de las personas candidatas. Hoy nos acompañan por las candidaturas al miembro externo el señor Celín Arce Gómez, también nos acompaña el señor Vladimir de la Cruz de Lemos. Por la Vicerrectoría de Investigación nos acompaña la señora Ana Catalina Montenegro Granados y por la Vicerrectoría Académica nos acompaña el señor José Pablo Mesa Pérez y el señor Luis Fernando Figueroa Retana y la señora Rosa Vindas Chávez. Entonces, así es como vamos a iniciar en este momento del debate. Como lo mencionó el compañero José, cada persona candidata va a tener 2 minutos para responder la misma pregunta. Y el orden que utilizamos es el indicado por el TUNET. Entonces, iniciamos con el señor Celín Arce. La pregunta es, ¿qué UNED debemos construir a partir de las enseñanzas que nos deja la crisis de la COVID-19? Le recuerdo que tiene 2 minutos para responder a partir de ahora. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, un saludo cordial a las compañeras y compañeros candidatos. La UNED es la que va a salir victoriosa, aunque suene irónico, de esta pandemia. Va a salir victoriosa porque la educación a distancia, la educación virtual y la educación en línea se va a fortalecer en todos los ámbitos. Todas las universidades públicas y privadas van a buscar a emular la UNED. La UNED, quien ya ha incursionado en educación virtual, en educación en línea, va a salir fortalecida porque aprovechó la coyuntura también para profundizar la aplicación de dichas tecnologías y para consolidarse más como la universidad virtual por excelencia de nuestro país. El gran reto es no soltar el liderazgo que hasta ahora ha construido a lo largo de 40 años. Ahora más bien de dar un salto cualitativo para avanzar más rápidamente en esa línea, porque atrás todos los demás competidores públicos y privados van a acelerar el paso. ¿Cómo consolidarse más en este sentido? El gran reto de la UNED es llevar educación hasta el último rincón de este país. Es la única universidad que hasta ahora lo ha hecho y lo ha logrado, y es la única universidad que lo puede lograr a través de esas tecnologías y a través del Internet. Ya di la solución. La solución es recurrir al FONATEL, al Fondo Nacional de Telecomunicaciones, que fue creado precisamente para eso, para llevar Internet a las casas, a los hogares, a las personas, llevar telefonía a todas las personas que no tienen esa comunicación. Y ahí está servida la mesa para que la UNED se presente, golpee la mesa ante Fonatel, lleve los proyectos concretos y garantice que absolutamente todos sus estudiantes van a ser exitosos gracias al Internet que la UNED está. Bien, muchísimas gracias a don Celín Arce. A pesar de que el señor Vladimir de la Cruz confirmó su asistencia virtual a este debate, todavía no se encuentra con nosotros, entonces vamos a continuar con la señora Ana Catalina Montenegro. La pregunta es, ¿qué UNED debemos construir a partir de las enseñanzas que nos deja la crisis de la COVID-19? Le recuerdo que tiene 2 minutos para responder a partir de ahora. Necesitamos cambiar. Si algo nos deja claro la crisis del COVID-19, es la imperiosa necesidad de transformación. No podemos seguir viviendo en mundos donde sea más importante la economía que la vida, donde unos tengan más que otros.
También debemos exigir que la UNED tenga los recursos que merece para justamente cumplir su misión de incluir a la mayoría de personas en nuestro país en las comunidades más diversas y alejadas. El papel de los centros universitarios ha sido estratégico en la Catalina. Catalina, perdón un momento, es que parece que hubo un problema con el audio y durante minuto y medio no se escuchó, entonces vamos a reiniciar el audio para que puedas dar tu mensaje porque no se escuchó durante minuto y medio en la transmisión. Adelante. Si algo nos deja claro el COVID-19 es la imperiosa necesidad de transformación. Necesitamos cambiar. No podemos seguir viviendo en un mundo donde sea más importante la economía que la vida, donde unos tengan más que otros, donde algunos sí puedan teletrabajar y estudiar desde sus casas, pero otros no. Donde la inversión en salud y educación se esté reduciendo. La UNED debe concentrarse en posibilitar que cada persona que trabaja en la institución tenga las condiciones para desarrollar sus capacidades, construir de manera colectiva, eficiente y comprometida. Debemos mantener el liderazgo en innovación, en la ciencia y en el acceso a la tecnología. También en la democratización del uso de las herramientas tecnológicas. Tenemos que reducir la cantidad de obstáculos para el aprendizaje de nuestros estudiantes, para que este sea transformador y que cada persona que estudie en la UNED pueda enfrentar nuevos contextos desconocidos, adversos y complejos, logre sus sueños y salga adelante. Tenemos que continuar con la inclusión en los procesos de cambio tecnológico, democratizando los procesos educativos virtuales y a distancia. En este contexto, el rol de la UNED y su cobertura nacional, de sus centros universitarios, han demostrado ser una respuesta contextualizada para la necesidad de la mayoría de la población costarricense que aún está excluida de los procesos virtuales y la posibilidad de tener acceso a educación de calidad. Tenemos que continuar cumpliendo nuestra misión y hemos pasado al 100% de oferta de nuestros cursos virtuales. Ahora nos toca el reto de asegurar que quienes estudian en la UNED continúen con nosotros a pesar de la adversidad y la crisis en la que nos vamos a encontrar económica, cultural y social, con respuestas muy contextualizadas y de la mano. Muy bien, muchísimas gracias a Catalina y ofrecemos nuestras disculpas. Vamos a continuar ahora conversando con la pregunta de el señor José Pablo Mesa. La pregunta es, ¿qué UNED debemos construir a partir de las enseñanzas que nos deja la crisis de la COVID-19? Les recuerdo que tiene 2 minutos para responder a partir de este momento. Bueno, la primera UNED que necesitamos rescatar es la UNED solidaria, en donde esté presente en todos los territorios y que además cumpla su misión de ser. Los valores y principios de la universidad nos plantean un modelo de educación a distancia flexible, en donde podamos atender a múltiples poblaciones de nuestro país. Tenemos una sociedad bastante fraccionada, en donde sale muy golpeada de este proceso. Por suerte, hemos tenido instituciones insignes en respetar nuestro régimen social de derecho. Hoy, algunos de los resultados obtenidos, vemos un servicio de salud robusto que hace frente, vemos un sistema de educación a distancia que utilizó sus plataformas para seguir adelante, pero también tenemos que ir apoyando a nuestros estudiantes para que ninguno se quede atrás. Hoy tenemos que establecer una política que nos permita que ningún estudiante no matricule en el segundo cuatrimestre. Tenemos que establecer un proceso de becas para las personas que tienen problemas y han reducido sus ingresos. La UNED que viene post-COVID es una UNED más solidaria, en donde pone a las personas en el centro y eje de su accionar, donde las ciencias sociales y humanidades están presentes con una vocación de servicio para que nuestra sociedad
siga adelante, en donde se puedan crear procesos de encadenamiento productivo en nuestros territorios y que la UNED sea ese motor de desarrollo en los territorios para que todas y todos los costarricenses tengamos derecho. Muchísimas gracias al señor José Pablo Mesa. A continuación, el señor Luis Fernando Figueroa. La pregunta: ¿qué UNED debemos construir a partir de las enseñanzas que nos deja la crisis de la COVID-19? Tiene 2 minutos para responder a partir de ahora. Gracias. Saludos a todos, compañeros y compañeras. Pero un saludo especial a Onda UNED por su aniversario. Bueno, durante esta crisis, la UNED mostró una UNED muy eficiente. Lo hemos demostrado con capacidad de respuesta, una UNED incluyente, como lo hemos demostrado, facilitando equipos, transportes a las poblaciones vulnerables, una UNED más solidaria, como lo hemos demostrado, nuestros funcionarios repartiendo medicinas, la construcción de insumos para crisis, el uso de aplicaciones, una UNED capaz de dar una buena respuesta tecnológica que logró responder a las exigencias, una UNED consciente de nuestro recurso humano. Entonces, ¿qué UNED vamos a construir? Vamos a mantener estos mismos valores. ¿Cuáles? Una eficiencia, incluyente, solidaria, tecnológica, basada en su capital humano, innovadora, capacidad de respuesta ante problemas. Pero quisiera un punto muy importante. Quisiera aprovechar la pregunta porque la pregunta es: ¿qué nos enseñó a nosotros como personas? Porque esa enseñanza como personas es lo que nos va a replicar, lo vamos a replicar en la UNED, como, tanto en la UNED como en la sociedad. La duda es: ¿fuimos solidarios? Estoy hablando personalmente, fui respetuoso, fui xenofóbico, fui responsable. En la medida en que saquemos buenas notas en estos aspectos, lo vamos a replicar en la UNED. Creo que eso tiene que ser un llamado también a la UNED y a la autoconciencia de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Luis Fernando Figueroa. Ahora a continuación es el turno de la señora Rosa Vindas Chávez. La pregunta es: ¿qué UNED debemos construir a partir de las enseñanzas que nos deja la crisis de la COVID-19? Tiene 2 minutos para responder a partir de ahora. Buenas tardes a todos los que nos siguen a través de este medio cibernético de Onda UNED. El COVID nos hace replantear el futuro de la UNED. La UNED ya tiene base en la ley de creación. Nuestra meta, nuestro objetivo está planteado y es el que debemos de seguir. Pero llega el momento donde tenemos que estudiarnos, reestudiarnos, replantearnos y reestructurarnos. ¿De qué manera? Buscando hacer más eficientes nuestros recursos, que son limitados y de usos alternativos. En este momento, ¿puedo hablar? La realidad lo demostró. Las vidas dejan de ser parte. Perdón. Las giras, por ejemplo, ya quedan en un segundo plano porque los medios y las plataformas que nos han acercado son más eficientes. El COA ya no tiene que dedicarse a recibir exámenes y a distribuir exámenes. ¿Implica eso que no se requiere? No. Es la oportunidad de asignar más recursos a la atención personalizada de los estudiantes que así lo requieren. Por eso hablo de una reestructuración. No va a sobrar gente, pero vamos a tener que ser más eficientes, divulgar más nuestro impacto, divulgar como lo hemos hecho en estos días con Turrialba y el grupo Cabecar, que los estamos atendiendo personalizadamente, como ha hecho el PAL, como ha hecho DITIC, con nuevas tecnologías para educación en línea, que es parte de la educación a distancia. La UNED presente. Muchísimas gracias a doña Rosa María Vindas. Y bueno, a continuación vamos a ir con el segundo bloque. Y también muchísimas gracias a todas las personas candidatas que respondieron la pregunta que se les planteó en este primer bloque. Ahora sí, en el segundo bloque vamos a continuar. Aquí vamos a sacar de una tómbola
preguntas realizadas completa e independientemente por estudiantes de la UNED. La representante estudiantil, Tamara Peña Zamora, ella sacará al azar la pregunta que le corresponde contestar a cada candidatura y cada candidatura tendrá 3 minutos para responder. Entonces, procedemos. La primera pregunta que Tamara va a sacar es para el señor Celín Arce. Adelante, Tamara. Audio, ok. La pregunta dice. La pregunta dice: mencione una fortaleza y una debilidad del actual Consejo Universitario de la UNED. Ok, esta es la pregunta para el señor Celín Arce y tiene 3 minutos para responder a partir de este momento. El Consejo Universitario tiene la gran fortaleza de ser un órgano colegiado. Al ser un órgano colegiado, eso significa que tiene que adoptar sus acuerdos en forma colegiada, en forma conjunta. Nadie puede llegar a imponer su criterio. Nadie puede llegar a imponer su verdad. Todos tienen que dar sus argumentos y de manera consensuada adoptar el acuerdo que se estime más correcto y más adecuado. Esa colegialidad le permite precisamente a que todos podamos plantear tranquilamente nuestras ideas, fundamentarlas, solicitar los estudios a las unidades académicas y técnicas de la universidad, que podamos consultar e informar ampliamente a la universidad antes de tomar cualquier decisión en aras de no cometer errores. Esa colegialidad es una virtud porque eso ha permitido que ahí lleguen diferentes visiones efectivamente de la realidad de la sociedad y de la universidad. La forma colegiada que implica debate reglado, debate conforme a procedimientos y normas previamente establecidas, permiten indudablemente que pueda y deban tomarse las mejores decisiones posibles, aunque no siempre se han tomado las mejores decisiones. La gran debilidad que yo observo es, y eso está ligado al punto de, a uno de los puntos de mi programa de trabajo, que invito a que lo lean nuevamente, es que el Consejo Universitario debe convertirse en un órgano de la máxima reflexión y del máximo nivel, en el buen sentido de la palabra, dentro de la UNED. Hay profesionales, hay unidades técnicas, hay docentes sumamente calificados, hay mentes muy inquietas en todos los campos y que pueden aportar mucho, pero ese Consejo Universitario, por su condición de órgano colegiado superior, que dirige políticamente, en el buen sentido de la palabra, a la universidad y el que define las políticas y las reformas reglamentarias más importantes, es el que por más de obligación tiene de ser un órgano del más alto nivel. A lo interno de la universidad, pero también muy importante, a lo externo hacia el país. Sueño con una UNED y un consejo universitario que sea más vigilante y más activo ante los acontecimientos que se están dando en la sociedad, ante los problemas que se están dando en la sociedad, ante los problemas que afectan a las demás universidades estatales hermanas, que afecta a la autonomía universitaria y que todos son problemas medulares que inciden en el desarrollo de este país. Si logramos un consejo universitario que además de ser eficiente y eficaz a lo interno, esté orientando y esté dando soluciones al país que tanto ocupa, me sentiría absolutamente satisfecho y por ello voy a luchar. Muchísimas gracias a don Celín y como mencionamos anteriormente, a pesar de que el señor Vladimir de la Cruz de Lemos confirmó su asistencia virtual a este debate, pues aún no está con nosotros, entonces vamos a continuar con la pregunta que realizan las personas estudiantes, que en este caso la realiza Tamara Peña Zamora,
para la candidata Ana Catalina Montenegro. Adelante, Tamara. La pregunta dice: según diversos medios de comunicación y expertos, la economía del país tardará un año en recuperarse dentro del escenario más positivo. ¿Cuáles medidas de apoyo les brindarán a los estudiantes que no tienen ningún tipo de beca y han perdido su trabajo, reducción de horas y son jefes y jefas de hogar para que puedan seguir sus estudios? Gracias, Tamara. Tal vez es importante... Perdón. A partir de este momento tiene 3 minutos. Gracias, Tamara. Creo que es importante valorar que antes del COVID-19 ya estábamos en una compleja situación económica. Teníamos más de 1.700.000 personas en pobreza, más de 600.000 personas autoempleadas, 300.000 personas sin empleo. Y esto realmente va a implicar repercusiones aún más graves posteriores a esta crisis. Tenemos que recordar que nuestra población estudiantil, que en este momento tenemos aproximadamente 28.000 estudiantes, tenemos un 40% de esta población que está becada, ¿verdad? Y que de ese 40%, casi el 80% son estudiantes que viven en familias que no perciben más de 170.000 colones al mes. De esa población estudiantil becada, la mayoría son mujeres y tienen hijos. Así que podemos tomar acciones, primero, que contemplen cuáles van a ser las consecuencias de esta crisis para aumentar la cantidad de becas y la calidad de becas, porque tenemos la obligación de contener a nuestra población estudiantil. Antes de este contexto, ya teníamos una deserción o una pérdida de población estudiantil de un 69% del primer cuatrimestre al tercero. En este momento es muy importante el seguimiento que logremos hacer desde los centros universitarios con cada persona que está matriculada en la UNED para apoyarles a continuar sus estudios, porque definitivamente la opción país en este contexto es la UNED. Hemos demostrado que tenemos un modelo de educación absolutamente pertinente, que nuestro abordaje interdisciplinario ha logrado dar respuestas. Entonces tenemos que apoyar con todas las instancias de servicio a los estudiantes, DAES, Defensoría de los Estudiantes y todo el sistema de la Vicerrectoría Académica para justamente apoyar y darle atención particular a quien lo requiera. No solamente atención socioeconómica, sino también apoyo académico, para que podamos seguir adelante en este año, incluyendo a la mayor cantidad de población posible. Recordemos que nuestros estudiantes no solo estudian, sino tienen condiciones muy adversas en su vida y es nuestra obligación ofrecerles y asegurarles el derecho a la educación. Y es nuestra obligación desde la UNED ser coherentes con el uso de nuestros recursos y empezar un proceso que espero que comience ahora, de abaratamiento de costos. Ya logramos mantener los costos de matrícula del año 2019. Nuestro reto es continuar ofreciendo la mejor opción educativa de mayor calidad, pero también la más accesible para que estas personas puedan graduarse de la UNED y tener trabajos dignos. Ahora Catalina Montenegro Granados, y ahora vamos a continuar con la pregunta que le realizan las personas estudiantes por medio de Tamara Peña al señor José Pablo Mesa. Tamara, la pregunta. ¿Qué acciones tomaría hoy para mitigar los efectos? ¿Qué acciones tomaría hoy para mitigar los efectos del plan fiscal sobre la UNED? ¿Cómo participó durante la discusión del plan fiscal en defensa de la U pública en el 2019? A partir de este momento tiene 3 minutos para responder. Bueno, primero que todo, agradecer la pregunta. Sí, efectivamente el plan fiscal
Empezó un proceso de lucha social bastante significativo el año pasado, del cual yo participé en las marchas y estuve presente en cada una de ellas, porque definitivamente no estoy de acuerdo que la crisis fiscal de este país recaiga sobre la clase trabajadora. La crisis fiscal de este país se llama Alcatel, Trocha, Caja Fichel, Ruta 32, todo ese dinero que se ha embolsado un grupo muy reducido de empresarios de este país. Entonces, desde entonces he comenzado a hacer esa lucha. He defendido y defiendo que no se toque el estatuto de personal de la universidad, porque viola nuestro derecho de autonomía y de autogobierno. Al igual, no estoy de acuerdo en que se comience a acercar a las universidades estatales, creándoles una asfixia económica precisamente para doblegarlas. Si algo deja claro el movimiento estudiantil, es la reforma de Córdoba de 1918, en donde la función de la universidad es una función social, y esa función social es clave para el desarrollo de nuestro país, y es necesario que se den los recursos, porque la función de la universidad es que podamos crear y fortalecer el recurso humano para la sociedad. Tenemos que efectivamente crear las mejores condiciones para graduar a los mejores profesionales, para que vayan a sus comunidades y puedan desarrollarlas, que puedan efectivamente hacer esa labor social. Y entre ellas, no solo las ingenierías son importantes, también son importantes las ciencias humanas y sociales. Es muy importante que graduemos, por ejemplo, profesores de maestras de preescolar en las zonas más retiradas de este país, en las zonas costeras y fronterizas, porque ahí es donde se necesita el desarrollo. Vivimos una sociedad dividida, y esta política de plan fiscal lo que va a venir es agudizar esas contradicciones. Ya vemos cómo aumenta el desempleo, cómo ha paralizado la economía, y cómo los sectores populares somos cada vez más golpeados por esta crisis que nos quiere encargar a todos los trabajadores costarricenses y a todos los estudiantes de esta universidad, porque la forma de movilidad social es la educación. Muchísimas gracias al señor José Pablo Mesa. A continuación, vamos a escuchar la pregunta dirigida al señor Luis Fernando Figueroa, que es de las preguntas que realizaron las personas estudiantes, y nos la lee la estudiante Tamara Peña Zamora. ¿Cuál es su propuesta puntual para mejorar la vida estudiantil de la población de la UNED? A partir de este momento, el señor Luis Fernando Figueroa tiene 3 minutos para contestar la pregunta. Mis propuestas, hay varias propuestas claras, cuestiones sobre mejorar la vida estudiantil de la UNED. Estoy tratando que esa vida se alargue. Se alargue esa vida estudiantil, es decir, que nuestros estudiantes que están en grado y pregrado continúen en posgrado, continúen en el centro de idiomas con tarifas preferenciales. Necesitamos que nuestros estudiantes sean más competitivos. Estamos presentando altas tasas de desempleo en nuestras carreras, y eso es muy importante, darles las competencias, darles cursos gratuitos sobre competencias, sobre trabajo de equipo, etcétera, etcétera, sobre comunicación, sobre expresión. Situaciones que están pidiendo los empleadores, las empresas que los contratan. Necesitamos que el estudiante salga de la mejor manera. Ellos son nuestra carta de recomendación en el campo laboral. También fortalecer, lógicamente, el proyecto de becas. Eso es muy importante. También que durante esta vida estudiantil del estudiante se nos está presentando un problema enorme en la UNED, que es la permanencia. La mayoría de los se están
y no permanece en la UNED. Entonces tenemos que reforzar las actividades que estamos haciendo, pero eso a nivel tanto central como a nivel de cada uno de los centros universitarios, dotar de presupuesto para actividades como deportivas, recreativas, artísticas. Es muy importante que el estudiante se sienta identificado con la UNED. Proyectos de voluntariado son actividades que hacen que el estudiante mantenga esa vida estudiantil. También es muy importante que nuestro estudiante tenga una formación más integral. Creo que nos estamos basando simplemente en cada asignatura, en cada materia, en hacer exámenes. Necesitamos que nuestros estudiantes tengan un campo más amplio de reflexión social de nuestro país, de la problemática latinoamericana, del mundo. Y creo que aquí hay muchas instancias en la UNED que nos pueden facilitar dar charlas, dar seminarios sobre esa problemática. Entre más sea integral el conocimiento de cada uno de nuestros estudiantes, es muy, muy importante. Creo que son las principales acciones que considero necesarias y vitales para que nuestro estudiante tenga una vida estudiantil adecuada. También quisiera agregar que nosotros somos la única universidad que podemos tener una vida estudiantil iniciando desde séptimo año de colegio, por medio del CONET, hasta terminar por un doctorado en el sistema de estudios de posgrado. O sea, es una vida estudiantil de muchos años y en la cual nosotros como institución podemos sacar un gran provecho para que estos estudiantes marquen la diferencia, lleven desarrollo a sus comunidades, presenten ideas innovadoras. También es importante fortalecer el emprendedurismo. En esta crisis económica en que estamos, nosotros tenemos que dar herramientas a nuestros estudiantes para que laboren, gestionar más técnicos. Casi no tenemos técnicos en la universidad, y necesitamos que nuestros estudiantes tengan herramientas muy rápidas de empleo, de generar ingresos. Entonces creo que el papel de tener técnicos en varias carreras, computación, administración, lo que sea, en contabilidad, en telecomunicaciones. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias al señor Luis Fernando Figueroa por su respuesta. A continuación, la señora Rosa Vindas Chávez contestará la pregunta realizada por los estudiantes. Adelante, Tamara. La reglamentación permite la reelección al Consejo Universitario en un periodo consecutivo y luego dejando un periodo intermedio. Se puede volver a reelegir y siguiendo esta dinámica se permite de forma indefinida. ¿Es óptimo que un concejal pueda permanecer tantos años dentro del consejo o es necesario establecer un tope de reelección? La señora Rosa Vindas tiene 3 minutos para responder. Muchas gracias por la pregunta, Tamara. La definición de reelección o no está establecido en nuestro estatuto orgánico, estatuto que data de hace 40 años. Muchas veces hemos tratado de modificar para actualizar el mismo. El tema de una reelección o no, creo que es muy pertinente. ¿Por qué? Porque cada vez que elegimos a nuestros representantes, los elegimos por las competencias que ellos puedan tener. ¿Qué de malo tiene que un concejal, si se ha preparado, si ha dado un buen rendimiento, si es investigador, si genera conocimiento, si genera, si aporta al consejo, pueda ser reelegido? Yo no le veo nada malo. El problema está cuando las elecciones no son el resultado de un proceso de análisis, de un proceso de debate, de un proceso de ideas, y son politizadas. Mientras que una persona que haya tenido una curva de experiencia, igual en la administración, sea productiva, genere, y la gente la elija para que esté en el consejo, es una decisión democrática. Nadie está exigiendo si una persona llega y se postula varias veces, nadie exige que la elijan o no la elijan. Es decisión del pueblo. Y si el pueblo, en este caso, la comunidad de la UNED, ha decidido que una persona pueda estar reiteradas veces en un órgano colegiado donde sabe guiar al órgano, bienvenido sea. Ahora, lo que sí es importante
es promover la participación de más personas. Hoy en el CIE, en el CIDE, don Dago decía, qué dicha que en la UNED tenemos la posibilidad, todos los que gusten, todos los que cumplan requisitos, de participar. A nadie se le niega la opción de participar. A nadie se le niega la opción de que genere sus ideas, que presente sus ideas y la gente, ojalá, la elija por sus ideas, no porque pertenezca a una escuela, no porque pertenezca a una determinada dependencia, sino porque de acuerdo a su trayectoria, de acuerdo a su participación en la vida comunitaria, ha demostrado que es la persona más competente para estar en ese cargo. Nadie es un billete de 1,000 para caerle bien a todo mundo. Bueno, hablemos ahora de 10,000. Pero lo que sí es cierto es que son puestos de elección. Mientras sean puestos de elección, me parece bien la posibilidad de reelegir si una persona ha hecho unas cosas. Muchas veces. Muchísimas gracias a la señora Rosa Vindas. En este momento vamos a continuar con nuestro debate. Le agradecemos muchísimo a las personas candidatas que están con nosotros. También le agradecemos a toda la gente que se ha ido conectando poco a poco con la transmisión que tenemos en Facebook. Así que les invitamos. En este momento vamos por el tercer bloque de preguntas y ya han pasado dos bloques anteriores. Para este tercer bloque vamos a hacerlo de la siguiente manera. Cada persona candidata va a elegir a otra para realizarle una pregunta. Para la formulación de esta pregunta cuenta con 30 segundos. Para responder la pregunta, la persona cuenta con 3 minutos. Y quien la formula tiene 1 minuto de réplica. Entonces, yo les voy a indicar en qué momento inicia el tiempo de formular la pregunta, de formular la respuesta para la otra persona candidata y de la réplica. Entonces, vamos a iniciar con el señor Celín Arce. Don Celín, ¿para quién es su pregunta? Para Catalina. Para Catalina. Bien. Tiene 30 minutos para formular su pregunta a partir de este momento. 30 segundos, perdón. Bueno, la pregunta que traía era para don Vladimir, que desgraciadamente no nos está acompañando. De tal suerte que he replanteado la pregunta. Catalina ha sido muy inquieta, tiene muchas propuestas, muchas ideas, pero tengo una pregunta muy específica y directa. ¿Cuál es en su criterio el tema número uno, la urgencia número uno para la UNED en este momento? Muy bien, muchísimas gracias a don Celín. Catalina tiene 3 minutos para responder la pregunta a partir de este momento. Tema número uno, el modelo de gestión ética en la función pública. ¿Cómo lo podemos concretar? Con políticas inclusivas, vivas, pertinentes, con contenido y apoyo a toda la gestión, con una incidencia oportuna, con un equilibrio financiero y distribución equitativa de los recursos, con el establecimiento de criterios para la toma de decisiones, con la articulación y el desarrollo de capacidades, talento humano y mejora del clima laboral, con alianzas, optimización de los procesos académicos y administrativos, uso eficiente de recursos, capitalización de los cambios tecnológicos, gestión ante el cambio, mejora también en la transparencia de nuestra gestión, agilizar las instancias que tienen que dar respuesta, vincular a tomadores de decisión con instancias técnicas especializadas, generar un proyecto colectivo coherente, gratificante y significativo para quienes formamos parte de él. De esta manera, asegurar nuestros proyectos innovadores, acompañar procesos de aprendizaje que mejoren la calidad de vida de nuestros estudiantes, abordar y dar respuesta a necesidades locales, contribuir al desarrollo nacional con un modelo solidario, tener un impacto positivo y permanente en nuestra población estudiantil, asegurar la permanencia, la vinculación y el éxito académico, el desarrollo de habilidades creativas e investigativas de nuestros graduados y revertir el modelo centralizado y verticalizado de gestión de la UNED. Tenemos el reto también de generar nuevos espacios de participación, nuevos liderazgos
y trabajar en los procesos paulatinos de alfabetización tecnológica de todos nuestros funcionarios y funcionarias, de acompañamiento contextualizado a nuestras comunidades desde la investigación y la extensión, y también continuar en la innovación, en abordajes y en el desarrollo de proyectos vinculados con poblaciones estratégicas, líderes de las comunidades, poblaciones indígenas, jóvenes, transformadores también de sus realidades y otros sectores que deben ser bienvenidos en la UNED. No solo los otros sectores representantes de la institucionalidad pública, sino también colectivos ciudadanos y la empresa, porque tenemos que construir un modelo solidario de desarrollo y la UNED ha de ser la casa que abra las puertas para estos diálogos que tanto se requieren, para buscar soluciones conjuntas y para poder seguir siendo coherentes con nuestra misión y nuestra razón de ser. Tenemos muchas oportunidades en este contexto también de aprovechar al máximo la potencialidad UNED. Muchísimas gracias, Catalina. A continuación sería el turno del señor Vladimir de la Cruz. Sí, don Celín tiene un minuto de réplica a partir de este momento. Muchas gracias, Catalina. Bueno, muchas ideas muy importantes y sin lugar a dudas, pero la pregunta era muy concreta y muy directa: ¿cuál es la prioridad número uno? Porque todos tenemos que priorizar en la vida personal, en la vida familiar, como país, como organización. La UNED tiene muchos problemas, indudablemente, mucho se puede mejorar, pero por eso la inquietud mía es, si lo preguntar, inclusive una pregunta válida para todos, ¿cuál sería lo número uno, lo más urgente que hay que enfrentar? Porque el tiempo es muy valioso, no alcanzan los recursos y hay que enfrentar eso, pero no obstante así, le agradezco mucho su interesante respuesta y le agradezco mucho. Muy amable. Muchísimas gracias a don Celín. Y a continuación sería el turno del señor Vladimir de la Cruz. Sin embargo, él no se ha presentado a este debate. Por tanto, continúa el turno de la señora Ana Catalina Montenegro, quien debe plantear una pregunta para otra persona candidata. Tiene 30 segundos para plantear la pregunta. A partir de este momento, está silenciada. Bueno, ya que no tengo compañeros de grupo por la Vicerrectoría de Investigación, he escogido también hacerle la pregunta a don Celín. Y la pregunta que tengo para don Celín es: ¿cuáles retos internos tiene la UNED a partir de la virtualización de su oferta académica? Bien, muchísimas gracias a Catalina Montenegro y la oportunidad para responder es del señor Celín Arce, quien tiene 3 minutos a partir de ahora. Muchas gracias, Catalina. Como ya indiqué en mi exposición anterior, la UNED, hay que afirmarlo claramente, es una universidad virtual. La pregunta es qué porcentaje de toda su oferta académica y todo su engranaje y funcionamiento es virtual. Según estándares internacionales, para que una universidad pueda calificarse como virtual, tiene que tener al menos el 80% de su oferta y de sus servicios virtualizados. Pero la UNED es una universidad virtual, indudablemente, da cursos en línea, como ya lo he indicado, que es el otro paso que sigue después de la educación virtual. En eso tenemos que sentirnos orgullosos, vamos bien, vamos por muy buen camino, en ese sentido, y hay que impulsar todas esas iniciativas. Ahora sí, ¿qué es lo que viene? Aquí lo que viene es garantizar efectivamente la sostenibilidad de dicha oferta, porque ese es un camino sin retorno. Así como la UNED nació e inició el camino de la educación a distancia, se mantuvo en ese camino, se sigue manteniendo, y nunca a nadie se le ocurrió siquiera decir que teníamos que convertirnos en una universidad presencial o semipresencial. El camino es sin retorno. La educación a distancia surge, vive, crece y se adapta en función de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías se seguirán apareciendo en una forma
rapidísima, como todo nos consta, en todos estos campos, y en campo de la enseñanza es absolutamente inevitable. Yo abogo consecuentemente porque los profesionales tan calificados que tiene la UNED en la Dirección de Producción de Materiales, por ejemplo, la DITIC, donde hay ingenieros y profesionales y técnicos tan calificados en su ámbito, profesores tan inquietos y tan capacitados y puede aportar tanto para que se pueda virtualizar más la enseñanza y se puedan mejorar esos procesos y se puedan hacer mejores ofertas educativas virtuales y para que se mejoren y se innoven la oferta multimedial. Sueño y los invito a que articulen más, se unan más, pongan sobre la mesa todas sus inquietudes, todas sus ideas, generen nuevos proyectos, nuevas ideas, demuéstrenle a la UNED, al interno y al país que efectivamente podemos seguir creciendo, podemos seguir adaptando y podemos seguir dando ofertas virtuales mejores y más competitivas y que podemos competir de tú a tú con cualquier universidad virtual del planeta. Nos van a seguir observando la sociedad y las demás universidades, van a querer copiarnos en todos los aspectos, vamos a ser el ejemplo y adelante con la virtualidad y avancemos en esa línea. Muchísimas gracias al señor Celín. En este momento, Ana Catalina Montenegro tiene un minuto de réplica. Considero que también tenemos el reto de contextualizar nuestro modelo pedagógico que ya establece una relación entre el estudiante y el profesor para que contribuya a sus aprendizajes en contextos tanto sincrónicos como asincrónicos. Tenemos que actualizar el sistema de cargas académicas para profesores con nuevas asignaciones más complejas y dirigidas a una mayor cantidad de población estudiantil, asegurar la normativa para que la idoneidad en la aplicación de exámenes esté asegurada, desarrollar habilidades tecnológicas en nuestros profesores y en las personas en los centros universitarios, articular plataformas educativas de audiovisuales multimediales con la oferta académica de las cuatro escuelas y contextualizar de cara a nuevas necesidades y contextos también nuestra propuesta de desarrollo de habilidades tecnológicas e investigativas a lo largo de grado y posgrado. Muchísimas gracias a la señora Ana Catalina Montenegro por su réplica. A continuación va a ser su pregunta. El señor José Pablo Mesa tiene 30 segundos para plantear, bueno, primero, ¿a quién le va a hacer su pregunta? Bueno, se voy a plantear a don Luis Fernando. Muy bien, entonces tiene 30 segundos a partir de ese momento para plantearla. Bueno, don Luis Fernando, un gusto saludarlo. Me complace ver su esfuerzo por dar a conocer su planteamiento. Sin embargo, difiero de este conceptualmente y teóricamente. Primero, no comparto la visión neoliberal de conceptualizar la gestión y la organización de la universidad como un negocio. El fin de la universidad no debe ser la reactivación económica de sus recursos como eje central para su desarrollo. El eje central de la universidad debe ser cumplir su ley de creación más allá de los enfoques tecnócratas. Pero comparto que... Bien, ¿no hubo planteamiento de la pregunta o sí, don Luis Fernando captó la pregunta? Si es así, tiene... Se le apagó el micrófono a José, no escuché el final. No, es que no utilizó el tiempo adecuadamente, entonces tenía solo 30 segundos para hacer su pregunta. Ok, sí, está bien, muchas gracias. Bueno, primero bien. Que nada, dicha don José, solo es un voto y creo que él no ha podido entender bien mi programa. No sé de dónde saca ese término y me tilda de neoliberal, creo que es una falta de respeto. Definitivamente tildar a una persona así sin conocer a la persona, honestamente. Primero que nada, mi preocupación es... Si he hablado del tema económico, si se refiere a eso, neoliberal, desde el punto de vista económico, es porque la UNED necesita sostenibilidad económica, y la sostenibilidad económica es lo que nos va a dar garantía de poder seguir trabajando. Como dice el dicho, sin chocolate, sin cacao no hay chocolate. Eso no significa para nada vender la universidad, ni mucho menos, es fortalecer las áreas. Quiero decirle, don José, que hay una política institucional aprobada con el Consejo donde habla y los cuidados que hay
que hay que tener sobre esto. Yo estoy clarísimo en esto, así es que para nada puedo aceptar. Don Luis Fernando, disculpe, sí. Es que tiene el video apagado. Vamos a pausar el tiempo para que lo encienda y pueda continuar con su respuesta. Sí, yo lo que decía es que para nada puedo aceptarle a eso, don José. O sea, es una falta de respeto y desconocimiento de mi pensamiento. Más bien lo que estoy buscando es que la universidad se fortalezca en la parte económica para seguir dando esa acción social que ha realizado por siempre. Soy un defensor de la universidad. Y además, eso es muy importante tenerlo claro. No, hay una política institucional dada por el Consejo que se refiere a la venta de servicios como una garantía para sostener a la misma universidad y que hay que tener cuidado con esa venta de servicios. En eso yo estoy totalmente claro. Nadie está hablando aquí de modelo capitalista, así yo creo que eso está totalmente salido. Perdón. Que todavía le queda más de un minuto para continuar dando su respuesta por si lo quiere utilizar. Sí, claro, yo lo que invito realmente a las personas que sean razonables, que sean personas de verdad, de criterio, no que hoy tiro la piedra y escondo la mano, a sentarse conmigo, que vean, ahí está mi teléfono, y discutamos eso a un buen nivel, a un nivel universitario. Entonces yo me parece que eso es muy, muy importante, y que entiendan, los vitos, don José, por favor, lea otra vez lo que es puesto. Y cualquier duda que tenga, ahí está mi número y usted sabe dónde trabajo. Y con mucho gusto se lo puedo explicar mejor si no lo puedo entender. Gracias al señor Luis Fernando Figueroa. El señor José Pablo Mesa tiene un minuto para su réplica. Don Luis Fernando, no le quise faltar el respeto. Solo que usted en sus exposiciones dice que al Estado cada estudiante de la UNED le cuesta más de 1.400.000 colones. Eso es una visión de ver a la educación como un negocio. No estoy de acuerdo con ese indicador. También yo veo en su planteamiento una visión de una universidad con un modelo de gestión de una universidad privada. Y hay una diferencia entre la educación pública de esta universidad, que es un sistema. Se integran los diferentes elementos entre la extensión, investigación y la docencia. Y ese elemento tiene que ser rescatado por el modelo, no viéndolo desde un enfoque tecnócrata empresarial. También, perdóneme, pero yo le guardo a usted mucho respeto y mucho cariño cuando fue funcionario del CIEI, al cual yo le di cabida en el CIEI para que estuviera, y además es una persona que tengo en muy alta estima. Muchísimas gracias al señor Luis Fernando, perdón, al señor José Pablo Mesa por su réplica. A continuación, la siguiente pregunta va a ser planteada por el señor Luis Fernando Figueroa. ¿A quién desea plantearle su pregunta, don Luis Fernando? Gracias, se la va a plantear a don Celín. La réplica de don José todavía me quedó más claro que tiene que leer y entender mi plan de trabajo. Don Luis Fernando, ¿cuál es su pregunta para el señor Celín? Tiene 30 segundos para formularla. Don Celín, usted ha estado constantemente hablando de su preocupación de la autonomía. En mis exposiciones he dicho que yo no estoy de acuerdo con las jefaturas permanentes administrativas que vienen producto del recurso de amparo que presentó doña Rosa a la Sala Cuarta. Mi pregunta concreta es, don Celín, ¿esta resolución de la Sala Cuarta no es una clara violación a nuestra autonomía, a nuestro autogobierno? Situación que nunca había pasado en la UNED en sus 43 años. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Luis Fernando Figueroa. Ahora el señor Celín tiene 3 minutos para dar su respuesta. Muchas gracias, Luis Fernando, por esa pregunta. Es una buena pregunta, plantea un tema de primer orden, diría yo, a lo interno de la universidad. Yo he venido indicando reiteradamente que el problema más grande que yo veo que se cierne en contra de la UNED y en contra de las universidades es la autonomía. Cómo salvarla, cómo rescatarla, cómo fortalecerla, evitar que no sea disminuida, que no sigan los embates que se están dando desde la Asamblea Legislativa, como es el caso de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que dio el primer golpe. Dichosamente se está discutiendo en los tribunales de justicia, en la Sala Constitucional, dicha ley, si se aplica o no a las universidades, como el caso de la regla fiscal, que sería fatal para el crecimiento, el desarrollo y la inversión de las universidades.
he indicado que esta es la amenaza más grande, porque si nos limitan, nos debilitan la autonomía, nos están quitando alas para seguir creciendo y seguir volando en beneficio de esta sociedad. La autonomía es para que nos dé la libertad, que según nuestro criterio técnico adecuado y correcto, adoptar las mejores decisiones tal y como hasta ahora lo hemos venido haciendo en esta sociedad. Parte de esas amenazas que tiene la autonomía, lo he dicho y lo reitero, es no solo el gobierno central, es no solo el Ministerio de Planificación que quiere meterse en la administración del presupuesto y la administración del personal de las universidades. Es no solo en la Asamblea Legislativa, por supuesto, con las leyes que se han planteado, que ya se aprobaron, y otras leyes que se van a plantear de aquí al final del año, cuando salga el informe de la Comisión Legislativa, donde los diputados se van a poner en evidencia y van a demostrar sus prejuicios en contra de la universidad estatal. Esa amenaza también proviene de la Sala Constitucional. ¿Y por qué afirmo que proviene de la Sala Constitucional? Bueno, porque la función más importante de la Sala Constitucional, y los señores magistrados se jactan de ello a cada rato, es que ellos son el intérprete máximo de la Constitución. O como dicen ellos, la Constitución es lo que nosotros decimos que es. ¿Quién ha venido definiendo y delimitando los alcances de la autonomía? La Sala Constitucional. El caso concreto que usted plantea fue efectivamente un caso que llegó a los tribunales, se llevó hasta la Sala Constitucional. La Sala Constitucional, de mi punto de vista, cambió su opinión y su criterio de lo que es la autonomía universitaria y le dio ese golpe a la institucionalidad de la UNED. Muchísimas gracias, don Celín. Don Luis Fernando tiene un minuto para su réplica. Estoy totalmente de acuerdo con don Celín, con su final, con su conclusión. Este fue el primer impacto a la autonomía de la UNED, fue la primera grieta que hemos sufrido. Yo lo que estoy proponiendo es que las jefaturas administrativas pasen un asunto ético y que cuando termine su periodo sean los funcionarios a través de votaciones y las autoridades que elijan si continúan o no. Yo creo que eso es lo más democrático y más sobre en un campo como es, en un área como es la universitaria. Muchas gracias, Celín. Muchísimas gracias al señor Luis Fernando Figueroa. Y antes de continuar, queremos contarles que se invitó a todas las personas candidatas a participar de este debate final transmitido por Onda UNED. Sin embargo, las personas que no están presentes declinaron la invitación por motivos personales. Exceptuando el señor Vladimir de la Cruz, que él sí había confirmado asistencia, sin embargo, no se presentó a lo largo del debate. Dicho esto, continuamos con la señora Rosa Vindas. Doña Rosa, ¿a quién desea hacerle usted su pregunta? Vamos a hacer la pregunta. Doña Rosa, ¿puede recomenzar? Es que no se escuchaba. Vamos a seguir la línea de mis compañeros y vamos a consultar a don Celín. Me hubiera gustado preguntarle a don Vladimir de la Cruz sobre su programa. Pero don Celín, usted responsablemente estudió, conoce el programa de don Vladimir, ¿no lo puede comentar? Y aparte de ello, ¿qué opina de en esta experiencia suya, en este proceso de los debates y de la importancia del debate para poder decidir? A doña Rosa, contesta don Celín, tiene 3 minutos para dar su respuesta. Muchas gracias, doña Rosa. Mire, cuando nos invitaron por parte del TEUNED a que nos inscribiéramos, a los que los llamamos a bien, para postularnos al Consejo Universitario, uno de los requisitos que ahí se indicaba era presentar el programa de acción, el programa de gobierno, el programa de trabajo, como quiera llamarse. Ese es un requisito de la inscripción de las candidaturas correspondientes. Aparte de ser un requisito, es algo sustancial e importante para efectos de la candidatura. En la página del TEUNED, que ahí está en internet,
no aparece, no logré encontrar el plan de acción, el plan de trabajo de don Vladimir. Lo que expone es un currículum muy amplio, como él lo tiene, académico, y muy merecido indudablemente, y luego suelta unas dos pequeñas ideas a lo largo de ese texto, pero es el currículum, no aparece el programa propiamente dicho. El programa es importantísimo, ¿por qué? Porque igual que un candidato a la presidencia de la República, igual que a los partidos políticos se les pide un programa de gobierno, eso es un acto de responsabilidad. Es un acto de responsabilidad porque se nos está pidiendo, informe usted a la comunidad universitaria qué es lo que pretende usted hacer en la silla del Consejo Universitario. No se trata de llegar al Consejo Universitario a calentar una silla. No se trata de llegar con buenas intenciones, porque eso no es suficiente. Todos tenemos buenas intenciones. Nadie puede decir que tiene intenciones malignas. Todos tenemos buenas intenciones, pero eso no es suficiente. Hay que mostrar conocimiento de la UNED, del funcionamiento de la UNED, de los problemas de la UNED, y lo más importante, proponer soluciones. Y las soluciones son producto de la reflexión, del estudio, de la experiencia, de estar analizando, de estar observando y hacer aportes realmente pertinentes, máxime en este momento de un contexto histórico tan difícil que le va a tocar a la UNED en los próximos 5 años. Por los debates, doña Rosa, abogo por los debates, es importantísimo, hay que estimularlos, esa es la democracia, eso es Costa Rica. Costa Rica se ha hecho grande por el debate de ideas maduras, profesionales, con criterio. Eso es lo que el voto responsable y bien pensado quiere tener y conocer, conocer tanto por escrito como en forma espontánea y en debates para medir la solvencia y la calidad intelectual de los candidatos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por su respuesta. Muchísimas gracias al señor Celín, y le damos ahora la réplica a la señora Rosa Vindas. Tiene 1 minuto de réplica. Muchas gracias, don Celín. No es por nada, verdaderamente yo he investigado, he estudiado el programa de mis compañeros y yo en lo personal no lo ubiqué, por eso quería saber usted como candidato si lo había ubicado. Con respecto a los debates, ustedes saben que tengo trayectoria en este proceso y sí son importantes los debates. Como hoy no hayan participado compañeros, genera un vacío. También genera un vacío el hecho de no poder demostrar que para llegar al consejo hay que tener conocimientos y conocimiento de la normativa. Sé, don Luis Fernando, que a muchos les molesta el que Rosa María Vindas haya ganado un proceso basado en la legalidad, pero yo lo invito para que viera por qué se dio eso. Mi propuesta no era que sean permanentes. Muchísimas gracias a doña Rosa María y muchísimas gracias a todas las personas candidatas que participaron en esta dinámica de debate en el que cada uno se hacía una pregunta o cada uno se hacía una pregunta al otro. A continuación, vamos a seguir con el siguiente bloque y es el mensaje final. A partir de ahora, bueno, a partir del momento en el que yo les indique, cada uno y cada una de ustedes tendrá 1 minuto para dar su mensaje final a todas las personas que nos están viendo a través de la transmisión en OndaUNED.com, a través de nuestro Facebook OndaUNED y también a todas las personas que no solamente lo están viendo en vivo, sino que después se van a ligar a todas esas transmisiones. Esa comunidad universitaria, las personas que laboran para esta universidad. Entonces, este mensaje de 1 minuto, este primero le corresponde al señor Celín Arce. Entonces, don Celín, a partir de este momento tiene 1 minuto para el mensaje final. Muchas gracias. Me postulé a candidato al Consejo Universitario con mucho entusiasmo, con mucha fe en lo que hace la UNED y en el futuro de la UNED. A pesar de los problemas que hay, que son muchos, vamos a salir avante, porque todos vamos a trabajar en equipo, porque la UNED tiene un personal muy capacitado, muy entregado hacia la institución.
Yo les invito a que vayan a votar pasado mañana, el miércoles 6, y voten por este servidor. Como me dijo un estudiante, un funcionario que me mandó un mensaje, con eso cierro. Saludos, don Celín. Su nombre es más que un currículum, su trayectoria una garantía. Su visión es más allá de lo que se puede hacer bien por nuestra UNED. Por tanto, mi voto es seguro y sagrado para su persona. Con esas palabras tan estimulantes, lucharé por todos ustedes. Espero su voto. Muchísimas gracias al señor Celín Arce. En este momento sería el turno del señor Vladimir de la Cruz, que no se encuentra presente. Por tanto, continúa la señora Ana Catalina Montenegro. A partir de este momento, usted tiene un minuto para dar su mensaje final. Gracias por atender los espacios de diálogo, por apoyar con sus ideas, propuestas y aprendizajes, funcionarios en propiedad, funcionarios interinos y todos quienes hacemos esta universidad, pensionados UNED, que aún están preocupados por el futuro de nuestra institución, estudiantes que en este contexto, a pesar de la incertidumbre, se han mantenido concentrados y dispuestos a dar lo mejor de sí para seguir adelante con sus estudios, buscando estrategias para mantenerse comunicados y respondiendo positivamente a las propuestas y espacios virtualizados que hemos generado. Aún en este contexto donde todas y todos estamos atendiendo un plan de contingencia, seguimos liderando el proyecto UNED. Lo más hermoso que me ha pasado en esta campaña es encontrar complicidad. Para salvar la esperanza, hay que cambiar lo que nos parece humano, lo que no nos parece humano, lo excluyente, y tenemos que protagonizar cambios. Espero que los próximos años podamos trabajar muchísimo en Muchísimas gracias a la señora Ana Catalina Montenegro. A continuación es el turno del señor José Pablo Mesa, quien tiene un minuto a partir de este momento para dar su mensaje final. Agradezco a todos la oportunidad de haberme dirigido a la comunidad universitaria, expresar mis ideas, demostrar que soy una persona crítica, que no le da miedo preguntar y no le da miedo recibir respuestas, que está para defender una causa, defender el estatuto de personal, defender nuestra ley de creación de la universidad y defender nuestro régimen social de derecho, porque yo soy un costarricense como usted, soy una persona UNED que me he preparado de la mejor forma para ayudar a nuestra institución para que cumpla su rol social, que le demos oportunidades a los estudiantes, como la oportunidad que me dio la UNED a mí para salir y tener movilidad social. Cuando yo comencé a estudiar en la UNED, trabajaba en Guápiles, tenía dos hijos y acababa de comprar casa. Solo la UNED me dio movilidad social. 6 meses después de graduarme, estaba dando... Muchísimas gracias al señor José Pablo Mesa. Y a continuación, el mensaje del señor Luis Fernando Figueroa. Tiene un minuto para dar su mensaje final a partir de este momento. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Y tomo unas palabras de un correo que mandó ayer don Vladimir. Me considero una persona sensata, tomando decisiones no sobre la parte emotiva, sino con sustento, con información y con análisis. Soy una persona honesta, soy de esos que demuestran lo que realmente soy, transparente, no escondo nada. Una persona que se preocupa, siempre se ha preocupado por la UNED y que trato de aportar lo más que yo puedo. Este proceso ha sido una ganancia para mí, porque he podido presentar situaciones y acciones que he traído, los he ventilado a la comunidad universitaria. Seguiré siendo. Logro llegar al consejo, tendré las mismas ganas de escucharlos, las mismas ganas de aprender de ustedes y sobre todo sin ningún interés personal. Un saludo a todos mis compañeros y compañeras y feliz aniversario a Onda UNED. Gracias por su enorme trabajo. Muchísimas gracias y bueno, a continuación es el turno de la señora Rosa Vindas Chávez, quien tiene un minuto para dar su mensaje final a partir de este momento. Muchas gracias, compañeros. Llegó el momento. El miércoles vamos a votar. Vamos a votar por personas que se han preparado para llegar al Consejo Universitario. Vamos a votar por personas que puedan generar e impulsar la divulgación. Vamos a votar por personas que nos coren a buscar el consenso, que nos ayuden
en grupo a buscar la permanencia de la UNED, a buscar la lucha por la autonomía, lucha por la autonomía que no implica, como lo dice la propia constitución política, el que digamos que seamos las. Doña Rosa, parece que tiene un problema con el internet, entonces los últimos 10 segundos prácticamente no pudimos escucharla porque la imagen se congeló. Doña Rosa, ¿me está escuchando? Ok. Ya solamente faltaría Doña Rosa, entonces vamos a darle unos segundos a ver si Doña Rosa puede volver a conectarse para que termine sus 10 segundos de mensaje final, a ver cómo le va. Esperemos un minuto. De paso, quiero agradecer a todas las personas que han ingresado a Facebook, a nuestro sitio de Facebook en Onda UNED. Ahí pueden dejar sus comentarios, pueden decirnos desde dónde nos escriben, desde dónde nos están viendo. También les invito para que ingresen a la página del TUNED. Ahí pueden encontrar tanto los currículum como los planes de trabajo de cada uno de los candidatos y candidatas con quienes estamos hoy en debate en este momento. Bueno, en vista de que Doña Rosa tuvo un problema con su internet, vamos a continuar con este debate y a continuación vamos a tener un mensaje final del coordinador de Onda UNED, el señor José Navarro. Adelante. Muchas gracias a todas las personas que han participado de este debate, a los y las señoras candidatos y candidatas, agradecerle a don Celín, agradecerle a doña Catalina, agradecerle a don José Pablo, agradecerle a don Luis Fernando, agradecerle a doña Rosa haber aceptado esta invitación. Le agradecemos a los demás candidatos y candidatas que, a pesar de que la invitación la enviamos desde el inicio de la campaña electoral, pues ellos esta última semana me informaron que no iban a participar de este debate, aduciendo pues motivos personales, los cuales evidentemente son totalmente respetables, pero de todos modos les quiero agradecer a todas las personas candidatas por sus buenas intenciones para con Onda UNED y especialmente a las personas que sí pudieron participar de este debate. Para el miércoles vamos a tener una transmisión sobre los resultados de la elección. Vamos a tener análisis con algunos invitados e invitadas que nos van a hablar sobre la UNED, sobre pues las cosas que hay que mejorar en nuestra universidad, las cosas que estamos haciendo muy bien también. Esas cosas se van a destacar en esta transmisión que tendremos el miércoles a partir de las 5 de la tarde, que es el momento justo en el que se cierra la elección. En esta jornada electoral del Consejo Universitario 2020. Les invito entonces a que se conecten con nosotros a partir de las 5 de la tarde y vamos a estar transmitiendo hasta el momento en que el tribunal tenga los resultados de esta importante elección. Vamos a estar aquí, vamos a estar dándole cobertura, vamos a estar muy emocionados. Siempre nos emociona llevarle a ustedes esta información como lo hemos hecho a lo largo de estos 12 años. Y también quiero invitarles para que estén pendientes porque Onda UNED se va a renovar también durante este mes de mayo. Vamos a tener varias actividades de relanzamiento también de Onda UNED. Para el 19 tenemos un concierto también con la agrupación Leche de Coco. Esta agrupación es un grupo de calipso que es parte del proyecto Pro Artes del Teatro Popular Melico Salazar, que con los fondos que da esta institución, pues ellos tenían un proyecto lindísimo de llevar música a las comunidades. Ellos van a estar aquí pues también celebrando con nosotros estos 12 años de Onda UNED. Así que pues invitados, invitadas a estar en sintonía, a darle seguimiento a las cosas nuevas que tiene Onda UNED. Nos vamos a renovar y esperamos que ustedes participen con nosotros. Reitero de nuevo mi agradecimiento a las personas candidatas por haber participado de este debate. Y pues piense usted allá en su casa, allá donde esté, en su oficina,
piense muy bien las propuestas de las personas candidatas que han participado en esta elección. Son 10 personas que están participando. Estudie sus planes y ejerza su voto. Es un derecho que tenemos que defender. Muchísimas gracias. Y para cerrar, le doy el pase a la compañera Diana para que ella pues, nos dé el cierre de este debate. Muchísimas gracias, José. José Navarro, coordinador de Onda UNED. Me indican por acá que vamos a darle el paso a los 20 segundos que quedaron pendientes a la señora Rosa, pues en aras de la transparencia, ella fue la única que se le trabó su internet. Entonces, vamos a darle paso 20 segundos para que termine su mensaje a partir de este momento. Doña Rosa, ¿me escucha? Sí, señorita. Listo, adelante, doña Rosa, tiene 20 segundos para terminar. La meta final, una UNED, la UNED que se mantenga, UNED que cumpliendo con de creación llegue a los más desposeídos, a los más alejados. El 6 de mayo llegó el momento. Muchísimas gracias, doña Rosa, muchísimas gracias a todos ustedes. A todos y todas ustedes que estuvieron conectados durante estas prácticamente hora y 50 minutos que estuvimos aquí en este debate final por Onda UNED. La invitación se extiende para el próximo miércoles 6 de mayo. Nuestra transmisión será a partir de las 4 de la tarde. Le agradecemos muchísimo a las personas candidatas que nos acompañaron en este debate final para la elección de 2 miembros internos por la Vicerrectoría de Investigación y Vicerrectoría Académica y un concejal externo. Muchísimas gracias por su tiempo, porque en medio de esta virtualidad tuvieron su tiempo y su disposición también para estar con nosotros aquí por este medio y poder llegar a las personas a través de sus teléfonos, de sus computadoras, ¿verdad? Y a quienes se conectaron, muchísimas gracias también por sus mensajes, por sus likes, por compartir estas publicaciones para que lleguen a más cantidad de personas. Antes de irnos, quiero presentarles al equipo de Onda UNED que participó en esta transmisión del debate final. Tamara Peña Zamora, ella es representante estudiantil. Sebastián Fournier en el Control Master y José Navarro, que es el coordinador de Onda UNED, y bueno, su servidora Diana Bockenford en la parte de la moderación y productora de Onda UNED. También queremos agradecer especialmente a la señora Ángela Ramírez y al señor Danilo Chávez por su aporte en la preproducción para esta actividad. Ya saben, nos volvemos a ver y a escuchar las próximas elecciones el 6 de mayo a partir de las 4 de la tarde. Puedes sintonizarnos por ondauned.com o en nuestro Facebook de Onda UNED. Muchísimas gracias, continúen con nosotros y nos vemos el próximo miércoles 6 de mayo. En vivo por la red, ondauned.com transmite para todo el globo terráqueo. Un mundo, una sola señal, ondauned.com, verdaderamente acortando distancias.